todavía no la estamos inaugurando. La inauguración oficial debe ser de aquí a 2 o 3 días. La estamos probando con paciente, porque ya ayer y anteayer la hemos probado sola. Ahora se está viendo los últimos toques con los con el personal que se va a hacer cargo. Tenemos una doctora especialista que tiene años de experiencia y además un médico más de nuestro staff que es especialista en medicina hiperbárica y 3 enfermeras que se está capacitando para tal fin. Entonces los pacientes van a poder atenderse aquí en esta casa. Por supuesto, esa es la idea. La idea es dar nueva calidad de vida a los pacientes, mejorar la circulación, oxigenando mejor sus células con la finalidad de que esas células tengan un nuevo arranque, se hagan su nuevo metabolismo celular, se recuperen y el tratamiento es doble para esto, ¿no? Uno, que mejoramos la calidad de vida de los pacientes, y 2, aquellas personas que no teniendo ninguna patología y quieran rejuvenecer, entre comillas, que en realidad no es que entre comillas, porque es algo real, porque se revitalizan las células. Aquí tenemos pues la primera cámara hiperbárica de los hospitales, de tanto del MINSA como de Seguridad Social, ¿no? Y tenemos el honor que sea en el Hospital Socorro con nuestros propios recursos, por si acaso, ¿no? O sea, aquí no es algo que ha venido del ministerio ni nada, ¿no? ¿Cuánto va a ser el costo para poder...? Estamos justo en eso, es una pregunta que también me hicieron sus colegas, porque existen 2 cámaras particulares que cobran 150 soles. Nosotros no pensamos competir por los pacientes con ellos de ninguna manera, porque nosotros creemos de que somos un lugar social y por lo tanto la tarifa tiene que ser social también. El costo del uso de oxígeno es 75 soles. O sea, estamos justo reunidos con el equipo de gestión para que la asistenta social, previo estudio, nos indique quiénes son aquellos que solamente van a pagar esos 75 soles. Y para todos los demás, la tarifa que vamos a poner es de 100 soles. ¿Desde cuándo va a estar funcionando entonces esta cámara? Dentro de 3 días, como máximo, es la inauguración oficial. Y de ahí para adelante arranca, ¿no? Hasta dentro de 3 o 4 meses que compremos la otra, porque pensamos tener una más. Para mejorar la tecnología. Indudablemente que la tecnología de punta está en el Socorro, ¿no? En tratamiento. Nosotros tenemos la suerte de tener un equipo de gestión que ha permitido crecer en este hospital, además de lo que nos llegó. Ustedes han visto, tenemos unidad de cuidados intensivos, tenemos unidad oncológica y ahora unidad de medicina hiperbárica. O sea, eso es lo que el pueblo de Ica se merece y le estamos dando, porque para eso el presidente regional nos ha dado la confianza. ¿Qué mensaje entonces le daría a los pacientes? Bueno, a los pacientes que tienen una nueva alternativa en el Hospital Socorro. El Hospital Socorro es el hospital de los pobres y aquí estamos para servirlos, porque los pobres no tienen por qué ser...